checar. Me he dado cuenta que en el grupo muchas compañeras dicen que no saben leer los gráficos. Entonces, los gráficos sí es un poquito complicado, pero no es difícil. Yo les voy a explicar este para cuando vean una puntilla le puedan entender, pero hay que ir leyendo información de cómo leerlos también para que le puedan entender qué es cada símbolo. En el grupo hay unas carpetas que se llaman revistas y viene son diseños de puntadas de tejido. Entonces vean, de favor les recomiendo que vean cada carpeta qué es lo que contiene y puedan entenderle. Yo así aprendí, antes de tejer, yo aprendí primero por medio de gráficos. Y de tanto que me agarraba a leer, o sea, ya los leí, los veía y quería entenderle garabato, y se me hizo costumbre, ya después facilito, los iba leyendo rápidamente. Y pues eso me ayudó a poder ver el tejido y hacerlo sin gráficos. Bueno, esta puntilla la voy a poner un poquito grande. Esta parte aquí donde está el mouse, lo que pasa es si lo vas a hacer el trabajo que no sea pegado en tela, que sea una aplicación, para que me entiendas, ponerle una toalla en algo. Entonces aquí te dice que tienes que hacer todas estas bolitas, a ver si las ves, estas bolitas, estas son cadenitas. Estas son cadenitas, cada bolita es una cadenita, aquí son cadenitas. Cada palito, ¿sí?, con una rayita aquí, quiere decir que es un punto sencillo, como el que yo hago, que saco 1, 2 y 2, un pilar macizo, palito, no sé cómo ustedes le llamen en otros países, ¿sí? Bueno, entonces, como yo no lo hago individual, yo lo hago pegado a la tela, yo me brinco este paso. Este triángulo quiere decir que vas a empezar desde aquí. Aquí 1, 2, 3, 4 son las vueltas que vas a dar. Entonces aquí empiezas con 1, 2, 3. 3, como vas a hacer primero cuadritos, yo les he dicho, aquí son 3 y aquí es lo que te está diciendo. Aquí son dos puntos. Entonces vas a empezar a hacer 1, 2, 3, 4, 5 porque se va a doblar. Y aquí 1, 2, 3 en el número 4. Bueno, aquí yo no la cuento porque lo pego en mi muestra y es más o menos el cálculo que te va a dar. Haces 5 cadenas y donde veas la medida del tejido, porque no lo puedes hacer ni muy a la derecha ni muy a la izquierda tan jalado. Entonces es un cuadrito, ya pegaste y ahí hiciste el pilar, se te formó el cuadrito, ¿ok? Entonces vuelves a agarrar hebra aquí y vas a hacer dos cadenas, otro pilar, dos cadenas, otro pilar. Así te hace toda la vuelta. En caso que lo vas a hacer en individual para ponerlo en una aplicación, entonces vas a contar 1, 2, 3, en el número 4 vas a pegar, porque vas a dejar dos cadenas de espacio, ¿sí? Bueno, la siguiente vuelta, esto no le hagan caso, ¿no?, porque es la continuación de cada cosa, 1, 2, 3, 4, ok. Entonces aquí, bueno, aquí lo que les digo yo, 1, 2, 3, 4, es esto como para doblarlo para acá, ¿sí?
Aquí te dice 1, 2, 3 cadenas. Este palito inicia con 3 cadenas. A ver si se ve bien aquí. Así un poquito mejor. Bueno, ya brincamos el 1. Ahora vamos con el 2. Aquí te dice que vas a iniciar este palito con 3 cadenas. ¿Ok? Bueno, 3. Y dos aparte son 5, que la vas a pegar en el pilar que lo hiciste anteriormente en la vuelta pasada, que es aquí. Aquí se pega. 2 cadenas y vuelves a pegar el pilar en el día de la vuelta anterior. ¿Para qué? Para ir marcando los cuadros. Si no lo haces en el punto que es, el tejido se mueve como red y no se aprecia bien. Entonces aquí vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares, uno en cada punto, ¿ok? Hasta ahí. Y aquí es rellenar el cuadrito. Yo hice unos ejercicios que están aquí en el canal. Tienen que checar desde el primer video hasta el actual para que sepan qué es lo que tengo yo en videos y se den una idea, porque si no checan los videos pues no van a entender todo lo que hemos visto las compañeras anteriores. Entonces aquí yo les puse cómo se hace un pilar, cómo se hace cadenas, cómo se rellena un cuadrito. Bueno, el cuadrito aquí, y ahí sí es este aquí. El siguiente pilar lo vas a poner en el punto de las dos cadenas que dejaste, ahí lo vas a meter uno en cada cadena. Aquí te está señalando. El otro va aquí igual. Después vas a hacer dos cadenas de separación y vuelves a fijar los puntos. Así es toda esa vuelta. Si te fijas, será toda la vuelta así es. Entonces me voy a la vuelta número 3. Aquí estoy. ¿Sí? En la vuelta número 3, si te fijas en un poquito más para atrás, si te fijas en todas son 3, 3, quiere decir que estos palitos son de 3. Entonces vas a hacer lo mismo, 5 cadenas, vuelves a pegar en los puntos anteriores, ¿sí? Así se va a estar fijando, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, igual. Y vas a hacer 1, 2, 3, 4 pilares, uno en cada pilar que hiciste anteriormente. La vuelta número 3 no cambia nada, así es. La 3, la vuelta número 3, 4, 5 y 6 es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que vas a hacer. Ok, en la vuelta número 7, ahí está. Aquí, de igual manera te dice, son 3 cadenas y 2 de separación, igual que los cuadritos anteriores, para que sea la misma medida. Bueno, ya les dije que cuando es una diagonal o un palito y trae una rayita, es un punto sencillo, ¿sí? No sé cómo le llamen ustedes. Y lo vas a poner, este pilar que hace, ¿sí? Lo pegas en este punto, haces 2 cadenas de separación y vas a hacer un pilar que lo vas a pegar en la primer cadena. Aquí te lo está diciendo, aquí está el puntito, en la primer cadena lo vas a pegar el pilar. 2 cadenas de separación y que vas a hacer otro pilar y lo vas a pegar pues en el puro medio del cuadrito, en el puro medio lo vas a pegar. Bueno, así yo lo veo en el gráfico. Lo que pasa es que a veces por computadora o los gráficos no te señalan, no, por más que tú le pongas zoom, no sabes si es en el medio o a un lado. Entonces ahí ya tienes que pensar un poquito cómo vas a hacer todo el mismo tejido.
Bueno, entonces este pilar lo vas a poner en el puro medio del cuadrito para que no te compliques. Haces dos cadenas de separación y vas a hacer un pilar en la cadena, otro pilar en la siguiente cadena, otro pilar en el pilar anterior, ¿sí? Vas a hacer tres cadenas y vas a hacer aquí en el segundo pilar. Siempre se trabaja en la vuelta anterior para que me entiendas, es la guía. Aquí vas a hacer un medio punto, ¿sí? Y vas a hacer una bolita, una puntada picot, que es el nombre real en el lenguaje del tejido, ¿sí? Una puntada picot, bolita, chicharito, no sé cómo tú le llames. Entonces, cuando hagas las, aquí te dice que son de tres cadenas, si no te gusta, pues porque es muy chiquito, lo puedes hacer de cuatro, de cinco, como yo lo hago, ¿sí? Y vas a pegar en el siguiente punto. Aquí te dice, las X son medios puntos. Igual, vuelves a hacer tres cadenas y vas a irte aquí, pilar, pilar, pilar. Aquí te marca dos cadenas de separación y otra vez el mismo cuadro, ¿sí? Bueno, ya que hiciste aquí la separación, vas a hacer 1, 2, 3, tres pilares. Aquí te está marcando en cada punto, ¿ok? Hasta ahí ya no hay que estar repitiendo. Dos cadenas, un pilar, en el medio del cuadrito, o en el medio de las dos cadenas. Dos cadenas de separación, otro pilar, dos cadenas, y así te la vas a llevar hasta que llegues. Aquí te voy a decir algo. Aquí siempre, en esta parte, son tres cadenas, son tres cadenas y son tres pilares, ¿sí? ¿Cuántos cuadros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros y tres pilares. Hasta ahí vamos bien. Me avanzo y vuelves a hacer 8 cuadros, dice, ok. Entonces aquí quiere decir que siempre van a ser 3 pilares y 3 cadenas de espacios en cada vuelta que vas a hacer, y vas a hacer otra vez la puntada picot. Esta raya quiere decir que es la continuación, es lo mismo, pues, para no estarte repitiendo otra vez todo eso. Y esto, pues, no sé, del diseño es lo mismo. Bueno, en la vuelta número 8, ahí vamos otra vez, tres cadenas y dos, son cinco, formas el cuadro, eso ya te lo sabes. En esta diagonal que hiciste primero en el pilar, ahí vas a volver a poner el pilar actual. Dos cadenas, otro pilar. ¿Dónde lo vas a pegar? En el de anterior que te está marcando aquí. Dos cadenas y aquí en estas dos que hiciste vas a poner un pilar. En el siguiente, aquí otro pilar, otro pilar. Tres cadenas y aquí en la bolita que hiciste, ¿sí? aquí no es puntada picot, fíjense, ya lo chequé. Aquí son tres cadenas nada más, es un arquito el que van a hacer, un arquito. Cuando es puntada picot, es en el mismo punto se va a cerrar, yo ahí me equivoqué. Entonces aquí van a hacer un abanico, yo así le llamo abanico, o un ramillete, no sé. Entonces vas a hacer un pilar, dos pilares, y lo vas a meter todo en este arquito como te marca, así, así, es un arquito que se hace, aquí un medio punto que hiciste, un arquito y otro medio punto, pegas, así. Entonces aquí vas a agarrar el pilar, ¿sí? Los pilares lo vas a meter aquí, no te está diciendo exactamente en qué punto, pero o lo metes todo junto o lo metes en uno solo, ¿sí? ¿Para qué? Para que des forma al tejido. Si lo haces todo aquí, ok, todo aquí, y vas a hacer tres cadenas de separación y otra vez dos pilares que son los mismos que hago aquí, y aquí mismo lo puedes hacer así,
para que quede bien fijo. Ok, entonces aquí otra vez tres cadenas de separación y vas a dejar 1, 2 y en el 3, que es el último pilar, ahí vas a poner otra vez el pilar actual. Ya estás dejando dos puntos porque vas a empezar a darle más volumen al tejido. Este pilar va en este punto, este pilar en este punto. Dejas dos y vuelves a hacer los cuadros anteriores. Me vengo para acá. Entonces, si te fijas, esta misma forma como escalerita son los mismos puntos. Son 3, 3, 3, 3. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya estás quitando puntos. ¿Sí? Pero estás haciendo más grande. Es en forma de una pirámide, para que me entiendas. Entonces aquí vuelves a continuar. 3 y otra vez el abanico. Espero que no se aburran, pero pues para la de inicio le va a servir bastante. La número 9, otra vez lo mismo, el mismo cuadrito. Pero aquí te está diciendo, haces los 5 puntos y lo vas a poner en el medio del cuadrito. En el medio vas a estar trabajando. 2 puntos y en el medio trabajas. 2 puntos y empiezas a hacer 1. 2, 3 pilares, uno en cada punto, ¿sí? Aquí ya vas a ir dando volumen. Vas a dar 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? El abanico son de, aquí eran de 2, aquí ahora es de 3, ¿sí? Pero aquí te está diciendo, sí, aquí cuando te está marcando bien, es el primer pilar del abanico, lo vas a meter en el último del anterior, ¿sí? En el segundo, ahí lo vas a meter, aquí. Haces otro pilar, lo vas a meter en el siguiente punto. Otro pilar, en el siguiente punto. Aquí no lleva espacio, si llevara espacio te marcará una cadena, pero no, son todos juntos. Entonces, haces tres cadenas de espacio y vuelves a hacer el pilar en ese punto. Estos dos es en un solo punto, el siguiente en la siguiente cadena, ¿sí? En el siguiente, si se fijan, aquí me marca en este pilar, aquí este debería de ir aquí, pero me está marcando acá, entonces aquí está un poquito mal el gráfico, ¿sí? O aquí se equivocan a hacerlo en este o en este. Pero yo diría que es en este. En este, para que vaya agarrando bien la forma, va creciendo el abanico. Pero ya es cuestión de que ustedes ahí practiquen. Entonces, aquí otra vez me avanzo. Dejas dos puntos y vuelves a hacer uno, dos, tres, los tres primeros. Dos cadenas, ya vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y así se la van a llevar, es lo mismo. Hasta ahí vamos muy bien. En la vuelta número 10, aquí, esto ya lo saben, no hay necesidad de estarlo explicando. En la vuelta número 10, haces el cuadro, y aquí te está diciendo que lo vas a estar marcando. Sí, marcas en este pilar dos puntos de espacio y vas a pegar en el cuadro, en la segunda cadena, ¿sí? Dos puntos de espacio y vuelves a hacer los tres pilares, que son los mismos. Esto es lo mismo que te estoy explicando en lo último. Y aquí dice 1, 2, 3 cadenas y vas a hacer aquí un medio punto, ¿sí? En la segunda cadena vas a hacer ahí un medio punto, vuelves a hacer 1, 2, 3 cadenas y vas a darle crecimiento aquí al abanico, que estás haciendo un pilar en cada uno de los anteriores, ¿sí? Aquí es 1, 1, 1.
y en estos tres cadenas que se dejan despacio vas a hacer 1, 2, 3. Son tres pilares, tres cadenas despacio y vuelves a hacer los tres pilares. ¿Sí? Todo en ese mismo pedacito. En las tres cadenas haces los seis pilares con tres de separación. Y vas a darle un pilar a cada uno de los anteriores. Tres cadenas de espacio, medio punto, tres cadenas de espacio y vuelves a hacer la pirámide aquí, que viene siendo los tres, esto ya sabes, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez los tres juntos. Esto que te estoy explicando es lo mismo que está aquí al inicio, es la continuación para que me entiendas. Bueno, en la vuelta número 11, y este gráfico está chico porque hay gráficos que están muy grandes, son hasta de 30 vueltas en las carpetas, por ejemplo. Entonces aquí vuelves a hacer tu cuadrito, ya sabes cómo hacerlo, ¿sí? Esto. Vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de espacio. Aquí, en los tres que estás haciendo juntos, eso ya lo vas a ir descartando, ignóralos. Entonces, vas a hacer un pilar aquí, otro pilar acá, en los tres que hiciste, ¿sí? Y en el arquito, aquí vas a hacer otra vez los seis, 1, 2, 3, tres cadenas de espacio, 1, 2, 3, otra vez. Y aquí vas a hacer lo mismo que hiciste aquí, 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de espacio y otra vez vuelves a hacer la pirámide, pero ahora son de 4 cuadros. Ya hiciste 3 aquí, 1, 2, 3, 4 y otra vez esto. Y vuelves a hacer 5 cadenas para empezar otra vez el abanico. Bueno, en la vuelta número 12 son 5 pilar, 2 despacio y los 3, ¿ok? 1, 2, 3 y vas a hacer un medio punto. 3 cadenas despacio y vas a volver a hacer el abanico. Yo a veces aumento porque la forma de tejer de uno a veces muy apretada o muy floja. Entonces, ahí tienes que cambiar. Si tejes muy apretadito, usa el número 4, el gancho. Y si es muy flojo, usa el 6. Si quieres que te salga muy pequeña la puntada, usa la 8 o la 10. Entonces, aquí seguimos. ¿Sí? Descartamos los 3 que teníamos anteriormente y vamos a hacer otra vez. En los tres juntos que hicimos, en estos tres que están, vas a hacer 1, 2, 3, arquito, 3, 3 de separación y otra vez los 3, 1, 2, 3, 3 cadenas de espacio y medio punto. Siempre como trabajes aquí, es lo mismo, ¿sí? Porque es de vuelta y vuelta. Aquí la vas a hacer de 3 ahora. Son tres cadenas de separación, estas y esta es la misma, ¿no? Pero aquí dejas los dos y empiezas a hacer 1, 2, 3, dos cadenas, pilar, dos cadenas, pilar. Entonces aquí te salen 1, 2, 3, tres cuadritos, tres pilares y las tres cadenas, medio punto y otra vez tres cadenas. Vamos con la vuelta número 13. 5 cadenas, el cuadrito, ¿sí? Y vas a formar un pilar, otro pilar, que son los tres pilares de las escaleritas. Ok, 3 cadenas de separación, medio punto, en la segunda cadena. Si no alcanzas a ver tu vista o algo, pues aquí en la parte del arquito de las tres cadenas, ahí ponlo, no pasa nada. Que no le den miedo a hacerle modificación al gráfico. A veces es necesario aumentar un punto o dos puntos. Entonces aquí son... ¿Dónde voy? En la 13. ¿Sí? Sí. Entonces aquí
ya no vas a dejar ni una ni un punto, fíjate. Aquí vas a agarrarlo 1, 1, 1 con 1. Vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares, ¿sí? Que son los que estás abajo. 3 y 3. 3 del lado separado y 3 de los juntitos. Son 6. Aumentas. Aquí en el arquito vas a hacer los 6 pilares con 3 cadenas de separación. Y continúas haciendo otra vez uno, uno, los mismos 6 y las 3 cadenas con su medio punto. 3 cadenas con medio punto. Otra vez 3 cadenas, 3 pilares, que es la escalerita, y vas a hacer 2 cuadritos nada más. 3 pilares, 3 cadenas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En la vuelta número 14... son, empiezas con 3, es lo mismo. Vas a hacer aquí 3, vas a rellenar el cuadrito para que me entiendas, uno en esquina, uno en el medio y otro en esquina. Vas a dar 3 cadenas de separación y un medio punto. 3 cadenas de separación, aquí se te está marcando que lleva espacio. Entonces vas a hacer un pilar primero, pilar sobre pilar, yo así le llamo, sí, porque va fijo de uno del otro. Entonces aquí un espacio de separación, un pilar, vas a dejar un espacio aquí, aquí te lo está marcando, y vas a trabajar en el segundo. Una cadena de separación, dejas uno y en el siguiente pegas. Una cadena de separación, dejas uno y en el siguiente pegas. Una cadena de separación, dejas uno y en el siguiente vas a pegar, que es el último de aquí. Una cadena de separación y en este arquito, ahí vas a trabajarlo. Un pilar, una cadena de separación, un pilar, otra cadena de separación. Y así te vas a llevar todo el trabajo. ¿Sí? Estás dando volumen. Cuando hay cadenas es que se va a hacer más grande. Y aquí igual, son 3 cadenas de separación, medio punto. 3 cadenas de separación y vas a hacer, en estos cuadritos vas a hacer 2. Aquí no te marca espacio, vas a hacer 2 pilares juntos nada más. Aquí te marca un punto, que es una cadena. Esta X no, no le pongas atención, es de la siguiente vuelta. Entonces, aquí en esta cadena que estás dejando, aquí van los 2 puntos. ¿Sí? Una cadena de separación, 2 pilares, pero en el mismo cuadro, pues, para que me entiendas. 3 cadenas de separación. Y vuelves a hacer todo lo que te repetí. Si no le entiendes al video, vuelve a verlo hasta que le entiendes. Es muy fácil. Pero es como estás leyendo un libro, no le entiendes, te regresas una página hasta que le entiendes bien. Y es más complicado comprarte un celular actual con tanta tecnología y le entiendes muy rápido. ¿Sí? Ahora un dibujito, más rápido le vas a entender igual. Entonces aquí te marca en los 3 que hiciste, te marca que son 2 medios puntos, porque es la continuación. Entonces vas a hacer 2 cadenas al aire y vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, son 1, 2, 3, 4, 4 cadenas y vas a cerrar con un medio punto para que hagas una bolita. ¿Sí? Que es una puntada picot o un chicharito, en fin, 3 cadenas de separación y en el cuadrito que dejaste aquí, en este espacio, en esta cadena, aquí vas a poner un medio punto. Vuelves a hacer 3 cadenas de separación y vuelves a hacer la bolita. 3 cadenas de separación y vuelves a pegar todo, así te lo vas a llevar. Perdón. Así te lo vas a llevar. Si te fijas aquí otra vez, te está marcando en cada cadena de espacio de esta parte es donde vas a hacerlo. Aquí marcas, aquí. Otra vez, aquí marcas, otra vez, aquí marcas. ¿Sí? Aquí te dice que tienes que dejar una, las de espacio.
Nada más esas tres son juntas. Aquí en esta parte donde trabajaste, aquí pegas y aquí vas a hacer otra vez las tres, una, dos, tres, cuatro cadenitas, o la puedes hacer de cinco, como a ti te guste mejor, y vuelves a hacer tres y vas a pegar medio punto en el puro centro del cuadrito, tres cadenas y vuelves a hacer otra vez lo mismo. Entonces así es esta puntilla, ¿sí? Así es la puntilla esta. Entonces, ¿cómo te va a quedar cuando la termines? Que viene siendo esta. Déjale, le doy una volteada. Que viene siendo esta puntilla que te estoy poniendo. ¿Sí? Aquí están los tres pilares, fíjate. Pilar sobre pilar, ¿qué haces? Ahora sí. Así te das una idea. Estos tres pilares que están aquí, esto que te marca son los surquitos que van aquí, que parecen como pinitos, ¿sí? Y eso, si te fijas, bueno, yo así lo veo, es la forma como de un arbolito, no se ve de cada quien. Entonces aquí, en forma como un triangulito, como un pinito, y aquí es otro palito, que es la forma como de un árbol que le quieren dar. Yo pienso que por eso le pusieron un fondo verde, no sé, cada quien. Entonces, chicas, espero que esta explicación les haya servido de mucho. Yo aquí, la verdad, en lo que viene siendo las medidas, les voy a decir una cosa. Aquí en el canal una chica, no sé, me puso un mensaje. Me dice: Anel, cada dedito que ves abajo es porque yo no doy las medidas exactas para un vestido, para una cosa. Entonces, yo todo lo hago de ojo. ¿Sí? Mi hija ya es grande, tiene 18 años. Yo no tengo niños, no tengo bebés. Donde yo vivo, hace un calor de 43 a 50 grados. No se usa el tejido aquí. ¿Sí? No se usan los gorros, guantes, bufandas, pantuflas, nada de eso se usa. Es bastante la calor. ¿Sí? Y por lo tanto casi no se vende el tejido. No puedo invertir en algo que ahí se me va a quedar. Bueno, entonces yo lo que yo enseño son las técnicas, que como la técnica de pilares, de cuadritos, de medios puntos, de cómo tú la puedes aplicar. ¿Sí? Yo no te puedo decir, al vestido le vas a dar 80 cadenas. ¿Por qué? Porque yo no sé si la niña es delgadita, si es muy gordita, si es chaparrita, si es alta, no lo sé. ¿Sí? Y más son de otros países, yo no conozco a la persona para decirte exactamente, esa niña ponle tantos puntos. ¿Sí? Estamos en el tejido, estamos calculando, tenemos que estar midiendo. ¿Sí? Incluso cuando vas a una zapatería, tú eres de número 5, ok, pero a veces eres de número 6 porque el zapato viene diferente. Entonces, así en el tejido los hilos cambian. No todos los hilos son iguales. Yo les he puesto ejemplos de cómo en un hilo así cristal me sale un tamaño de la puntilla. Usando los mismos puntos, lo meto en un hilo omega y me sale más grande. Lo pongo en la misma medida en un hilo articel y me sale mucho más grande. Cambia. Y si lo pones en estambre, pues ni se diga. ¿Sí? Entonces, esa chava me dijo que me ponía deditos abajo porque yo no decía las medidas del vestido. Entonces, a mí no me importa los dedos que le den arriba, tampoco me importa los dedos que le den abajo, porque yo no como de dedos, ¿sí? Yo no cobro por mis videos, ¿sí? Les hago esa aclaración. Si le da dedo, qué bueno, y si no, pues me tiene sin cuidado a mí. ¿Sí? Yo me conformo con explicarles, y la que me capte y quiera aprender y lo ponga en práctica,
y lo logre hacer, ya es mucha ventaja para la persona, no para mí. Sí, porque yo ya sé. Me da gusto que la persona, por medio de este video, posiblemente tonto para muchos, pero otra persona aprendió. Y qué bueno, mucha ganancia, porque de ahí se va a ir soltando y soltando y hacer más cosas maravillosas, como lo que hacen en todos los videos. ¿Sí? Entonces, yo los videos los hago para las compañeras de mi grupo que deseen aprender. Nada más. ¿Sí? Entonces, chica, si te molestaste, pues no me importa. Si quieres aprender, qué bueno, y si no, pues, no, si no te gusta mi video, pues no te metas, así de fácil. Entonces, yo no hago ropa. En el grupo hay muchas carpetas, te invito si quieres meterte. Hay muchas carpetas donde hay ropa, donde hay gráficos, donde otras compañeras de otros países comparten, y ahí puedes aprender a leer gráficos. Primero que nada, tienes que agarrar a la personita, a la niña, y medirla cuánto mide, cuánto le mide su talle, que es del hombro a la cintura, ¿sí? Medirle el brazo, si lo tiene muy delgadito, muy gordo. Tienes que medir todos esos detalles, ¿sí? No nada más es cuántos puntos y ya quiero hacerlo. No, porque yo no enseño ropa. Bueno, entonces con esta explicación de gráficos, se les va a abrir un poquito la mente a muchas, para que puedan leerlo. Si ustedes se agarran todos los días a leer un gráfico, en menos de 15 días van a entender a leerlo perfectamente. Y puntilla que hagan, puntilla que le van a entender, y no van a ocupar el gráfico, ¿sí? Pero yo le digo a las chicas, ¿de qué sirve que yo les haga un video? Porque ni siquiera se meten al canal a verlo. Entonces, pues chicas, aquí les dejo esta explicación, y la que guste aprender, pues qué bueno, y la que no, pues así va a seguir batallando sin poder aprender, solamente va a estar dependiendo de estar viendo gráficos. Por eso muchas se aburren, ¿sí? En hacer puntillas de vuelta y vuelta, nada más, de ahí no salen, están estancadas. Pero yo las invito para que puedan estudiar un poquito más en el tejido y puedan ascender otro escalón y le puedan entender más, ¿sí? Con las puntadas que yo enseño se hace ropa, se hace gorro, se hace pantuflas, se hacen muchas cosas, pero tienes que dejar volar tu imaginación para que puedas ver en qué lo vas a aplicar, ¿ok? Espero que les guste, chicas, hasta pronto.